Entre elevadas montañas y a casi 500 metros sobre el nivel del mar, se levanta Santa Rita, municipio, jurisdicción de Santa Bárbara. Ahí se encuentra este pintoresco pueblo. Santa Rita, municipio, está colindando con 4 municipios cercanos, lo que es El Níspero, La Arada, San Francisco de Ojuera y Sehuaca, todos estos al sur de Santa Bárbara. Como rubro principal, Santa Rita municipio tiene el café, granos básicos, ganado vacuno, ganado porcino y también aves de corral. Santa Rita municipio en el departamento de Santa Bárbara cuenta con todo servicio básico como agua potable, luz eléctrica, telefonía alámbrica e inalámbrica y también colegios y kinderes. También por gestiones de la municipalidad se está construyendo una guardería infantil donde se le dará asistencia a los niños desprotegidos. Santa Rita municipio cuenta con una iglesia la cual posee un campanario muy antiguo que data desde el tiempo de la colonia. En su plaza central un gigantesco y antiguo árbol de higo donde los lugareños se reúnen a pasar una tarde muy amena. Santa Rita municipio es un pueblo muy próspero, donde entre antiguas edificaciones se levanta un pueblo moderno. Cuenta con un asombroso paisaje que sin duda alguna te robará el aliento. Y al observar a lo lejos exuberantes montañas y sus dorados atardeceres, verás esa grandeza de Dios plasmada entre las bellas montañas de Santa Rita municipio. Sus autoridades municipales buscan el progreso del pueblo, haciendo arduas gestiones, logrando consigo obras que benefician al pueblo, tales como sistemas de riego, donde se siembran diversas hortalizas en beneficio del pueblo, y un estadio donde los lugareños podrán disfrutar de encuentros deportivos por toda la semana y los días que quieran. Sin duda alguna, Honduras es un país beneficiado por el Creador. Santa Rita municipio es dotado de riquezas naturales como agua, nacientes de agua y también muchas montañas rodeadas de árboles frutales y maderables. Sobre todo, su mayor tesoro es su gente. Son muy trabajadores, son gentes que se dedican al campo y con mucha alegría lo hacen florecer. Podemos observar en Santa Rita municipio el desarrollo del pueblo, haciéndose un alcantarillado público para que tengan un mejor servicio de aguas negras y también haciendo diversas actividades para hacer un lugar donde los muchachos se puedan ir a recrear en partidos de fútbol y también tener invitados de otros lugares. Su mayor tesoro es su gente. Ven y disfruta de la belleza de nuestro país. Te invito a que vengas a Santa Rita municipio, en Santa Bárbara, Honduras, un rinconcito Pateplumas, porque Honduras es bella, es nuestra y hay que disfrutarla. Thank you.